Buenos días, compañeros, amigos, colegas y mecánicos de domingo. Estamos ahora aquí con un... ¿Qué es, maestro? Mazda Un Mazda Grand Touring Grand Touring 2017. 2017. Y tenemos ahora de invitado a maestro Luisito, que es el que nos va a ayudar ahora con la afinación, que es lo que procede, ¿cierto, maestro? ¿Cierto? Bueno, vamos a lavarle los inyectores. Sí, vamos a lavarle los inyectores. Bueno, vamos a lavarle los inyectores. Vamos a revisar bujías, vamos a cambiarle aceite y filtro de aire. Entonces, como ya saben, vamos a empezar primero con lo del lavado de inyectores. Ya tenemos conectada la boya y la tenemos conectada aquí a lo que es el riel de los inyectores, que viene siendo este de aquí. Por aquí pueden ver la conexión. Trae este seguro, el cual nada más lo jalamos y con eso ya lo podemos botar. Y aquí ya tenemos conectada la línea a los inyectores. Por aquí entra este de tubo, sale por acá y va a los inyectores que vienen quedando aquí abajo de la admisión. Y el fusible de la bomba también ya lo tenemos desconectado. Escucha, pues. Viene a ser este de aquí. Viendo la caja de fusibles, viene a ser este pequeño de aquí. Este es el que quitamos y el que nos controla la bomba de gasolina. Ya con eso tenemos quitada la señal a la bomba y ya no tenemos combustible en el riel. Y ya podemos meter el líquido por la boya. Son exactamente las 10:45 y estamos empezando a hacer el lavado de inyectores. Como ya saben, estamos metiendo lo que es la presión al riel de inyectores. 40 libras más o menos es lo que estamos metiendo con ayuda del compresor, y así todo el líquido de la boya pasa directamente al riel. La línea que viene de la bomba no está tirando gasolina, está desconectada por el fusible que quitamos. Así que vamos a esperarnos ahora a que se consuma todo el líquido que está aquí, que es el que se está encargando de limpiar los inyectores. Toda la suciedad que tiene el inyector pasa a la cámara y de la cámara se quema y sale por el escape. Más o menos nos vamos a tardar como unos 30 o 40 minutos. Así que vamos a esperarnos a que termine. Pero para eso vamos a usar la magia de la edición. Son exactamente las 11:27. Pero bueno, ahí lo que nos tardamos un poquito, 11:25 más o menos, lo que se estuvo trabajando. O sea que duró 40 minutos todo el proceso de lavado de los inyectores. Bueno, entonces, ahora sí vamos a quitar lo que fue la boya, vamos a regresarle su conexión, vamos a regresarle su fusible y vamos a seguir con lo demás. Vamos a checar una bujía para ver si las vamos a cambiar. El cliente nos va a decir si es que las cambiamos o no. Y aquí tenemos, lo bueno que aquí tenemos al cliente Luisito. Es el que nos va a decir si cambiamos las bujías o las dejamos las mismas. Filtro de aire también lo vamos a cambiar. Y mientras hacemos todo eso, vamos a dar tiempo de que se enfríe un poco para empezar a tirarle el aceite, porque si lo hacemos ahorita en este momento va a estar muy caliente y Luisito se puede quemar. Así que vamos a quitar y a conectar otra vez todo como lo teníamos. Regresamos su conexión, nos aseguramos de que haya entrado bien el seguro y regresamos su fusible. Este de aquí lo conectamos bien, lo acomodamos bien. Y ahora sí, regresamos su tapa. Ponemos su tapa, nos aseguramos de que entren bien los seguritos y ya tenemos listo esto. Ahora sí, vámonos con lo de la bujía. Vamos a quitar un tornillo aquí a la bobina, vamos a desconectar la bobina, la sacamos y con eso vamos a llegar a la bujía. Quitamos el tornillo con nuestro dado de 5 y 6. Quitamos lo que es la conexión de aquí, presionando el seguro y jalándolo, y con eso quitamos la conexión de la bobina. Movemos la bobina, acá tenemos la bobina, y con eso ya podemos entrar a donde está la bujía. Y aquí tenemos la bujía. Esta es la bujía que trae. Todavía viene siendo la original. Revisamos la bujía. Se ve bien, no se ve que tenga algún problema, no se ve que tenga falla. Entonces vamos a dejar las mismas bujías. Otra vez va para adentro.
Y ya las demás ya no las vamos a revisar, ya nada más con esta fue la única que vamos a quitar. Y ahora sí, vamos a ver lo del filtro de aire. El filtro de aire viene agarrado aquí con estos seguros, uno de este lado y otro de este lado, y solamente trae unas pestañas por acá. Quitamos los seguros y con eso podemos botar por aquí la tapa y ya nos da entrada al filtro. Y aquí tenemos el filtro, este es el filtro nuevo que vamos a utilizar. Por aquí tenemos el número de parte por si lo necesitan. Fram 11259 es el número de parte del filtro que lleva este Mazda. ¿Qué dijimos que era, maestro Luisito? Mazda Grand Touring 2017. Ese mero. Bueno, entonces ya nada más acomodamos aquí el filtro. Antes que nada nos aseguramos de limpiarlo bien. Lo limpiamos nada más por dentro con nuestro trapo. Procure no meterle mucha presión de aire, porque por aquí trae un sensor, y este sensor, si le meten mucha presión de aire, pueden reventarlo. Así que más vale mejor nada más con el trapo limpiarlo por aquí adentro, y con eso estaría listo. Bueno, entonces acomodamos el filtro. Otra vez volvemos a poner las pestañas en su línea y ponemos los seguros. Ya después de que dejamos que se enfriara un poco, entonces ahora sí vamos hacia abajo a quitarle lo que son las tapas para poder tirarle el aceite. Así que vámonos para allá abajo, donde precisamente por aquí ya tenemos a maestro Luisito, el cual ya está haciendo ese trabajo. Espero. Justo aquí abajo tenemos esta tapota, la cual no vamos a quitar. Solamente vamos a quitar la tapita de allá. Esa otra que está ahí, esa es la que vamos a quitar. Trae unos tornillitos, uno ahí, otro por allá, y a veces trae unos seguritos de plástico, los cuales siempre se rompen cuando los quitamos. Así que vamos a quitar eso y de ahí vamos a llegar al tapón del cárter. ¿Cierto, Luisito? Cierto. Quitando la tapa de aquí, llegamos al cárter y llegamos al tapón. Aquí tenemos el tapón y aquí tenemos de una vez también el filtro. El tapón lo aflojamos con una llave L de 8 milímetros. Que viene a ser este de aquí. Con eso aflojamos el tapón. El filtro lo vamos a aflojar con precisamente nuestra llave de filtro. Vamos a agarrarlo aquí y con esto lo vamos a quitar. Y aquí abajo ya tenemos nuestro recipiente para que caiga todo el aceite. Vamos a quitarlo y vamos a dejarlo aquí todavía unos 5 o 10 minutos a que se empiece a tirar todo. Ya que quitamos el filtro, vamos a limpiarle bien aquí y vamos a instalar el nuevo. Este es el filtro nuevo que vamos a poner, de la marca STP. Este es el que nos trajo el cliente, o sea, es el Luisito. Y este es el número de parte por si lo necesitan. Este de aquí, SL6607XL. Le pusimos un poquito de grasa de ensamble para que no vaya reseca la liga y para que nos ayude a marcar. Lo acomodamos aquí. Lo acomodamos. Lo llegamos un poco. Y ahora lo quitamos. Y revisamos la marca que dejó la grasa, tanto aquí en la base como acá en el filtro. Esto lo hacemos para ver que sí esté sentando bien y que sí esté cubriendo toda la parte donde sienta. Se supone que de todos modos, por el modelo y por el número, nos dieron el mismo filtro, pero de todos modos revisamos para ver que sí esté sellando bien. Si todo se encuentra correcto, entonces ahora sí lo ponemos y ahora sí lo vamos a apretar. Lo giramos hasta su tope y solamente lo vamos a girar una media vuelta o una vuelta completa. Así con la mano, no vamos a usar llave, no vamos a usar nada. Solamente con la mano, hasta donde apriete, más o menos como una media vuelta o vuelta. Y ahí lo vamos a dejar. Y ya con eso es todo para lo que es el filtro. Vamos a dejar nomás otro poco que se siga escurriendo y vamos a ponerle su tapón. Le ponemos el tapón, le ponemos la tapa que le quitamos de plástico y ahora sí, arriba vamos a echarle el aceite. Ahora sí ya le echamos el aceite. Ya por aquí tenemos a maestro Luisito
que está echándole el aceite. Ya saben que como siempre vamos a echar cuatro primero, revisamos, y en caso de que se le haga falta vamos a echar el otro. Pero lo más seguro, y ya sabemos que de todos modos este va a llevar 5 de estos botes. Lo escurrimos bien. Quitamos este trapo porque pensamos que Maestro Luisito iba a tirar unas gotas ahí alrededor, pero nos equivocamos. No tiró nada, no tiró ninguna gota, tiró un chorro, así que por eso estábamos limpiando esto. Vamos a echarle el aceite y prácticamente ya estaríamos en los últimos toques. Estamos utilizando aceite XTR Pro del 520, según Maestro Luisito, el especificado por el fabricante. ¿Cierto, maestro? Cierto. Aquí vemos la calidad del pulso del maese. Ya le echamos 3, ya nada más falta este otro. Vamos a echarle los 4, vamos a revisar cómo queda de nivel. Y le echamos el último. Y ya lo tenemos ahí funcionando. Ya nada más vamos a revisar los niveles. Vamos a revisar cómo queda el aceite. El agua ya la revisamos. Nivel de líquido de frenos también ya lo revisamos. Los limpiadores, nos falta agua, hay que ponerle. Aquí al recuperador nos falta un poco, también hay que ponerle. Y todo se ve en orden. Por abajo hay que ver que el tapón no esté tirando, que el filtro no esté tirando. La línea de la gasolina que quitamos también hay que revisarla, ver que no tenga fuga, que no tenga nada. Y también vamos a aprovechar para limpiar un poco y darle el clásico lavado químico. Así que vamos a empezar también con el proceso de lavado. Pero para eso vamos a utilizar nuevamente la magia de la edición. ¡Fuchum! ¡Fuchum! Y ya terminamos también el lavado químico. Ya de una vez aprovechamos para limpiar todo esto, que quedara ya limpio. Por aquí, todo lo de acá, bobinas, cableados, mangueras, también quedan limpias y quedan humectadas. Cuerpo de admisión, todo lo de acá, toda la parte de enfrente, filtros, tapas, pila, todo ya lo tenemos limpio. Ya nada más nos falta la tapa de arriba, la que cubre todo esto, pero antes de ponerla, le dimos la limpiada para que no estuviera sucio. Hola, yo soy Luis. Ahora vamos a cambiar cuando nos aparece la fecha de mantenimiento. Vamos en aplicaciones del vehículo, vamos a monitor de este vehículo, mantenimiento, y aquí ya está programado a los 10.000 kilómetros nosotros poder hacer de nuevo el cambio, para que nos aparezca la llavecita de advertencia en nuestro monitor. Aquí podemos reiniciarlo, que fue lo que ya hicimos, y vamos a recorrer una distancia de 10.000 kilómetros para que nos vuelva a marcar que necesitamos un nuevo cambio de aceite. Si ven, aquí también está configuración, distancia vence en 10.000 kilómetros, que ya fue cambiado hace unos momentos. Y ahora sí, ya tenemos terminada la afinación. Eso es todo lo que íbamos a hacer, así que hasta aquí vamos a dejar este video. Si tienes alguna duda o comentario, escríbenos en la parte de abajo y nosotros con todo gusto lo revisamos y a la brevedad te contestamos. También queremos pedirte... ¡Ayuda! También queremos pedir tu ayuda para que compartas este video, le des un like o te suscribas, ya que eso nos ayuda muchísimo para continuar. Porque este canal existe gracias a nuestro principal colaborador y colaboradora, usted. Hasta la próxima. ¡Ánimo! Aquí anda el maestro Falelo y el maestro Luisito. Hasta la próxima. Bye.